Fernando de Weber. ¿Saben quién es Fernando de Weber? Fernando, un placer saludarte desde la ciudad de Santa Fe. ¿A dónde estás en este momento? ¿Cómo anda, amigazo? Acá en mi Bernardo de Irigoyen, a 90 kilómetros al sur de donde están ustedes. El gringo. Misiones. Kilómetro exactamente. ¿No? El gringo, diré. No, no. ¿Qué, Bernardo qué? De Irigoyen, ¿a cuánto 90 dijo, kilómetros? Recién un viejo de Irigoyen una vez iba para Santa Fe y escuchaba la radio y decía, tormenta en Santa Fe. Pegó la vuelta el viejo y era la cantante que estaba a la noche en el teatro. Bueno, así somos nosotros los gringos de por acá, ¿no? Te vimos la última vez en la fiesta de Utah, acá en Santa Fe. En realidad fue en Recreo. En Recreo, sí, Ubito. Una muy buena actuación tuya, realmente. Ha sido un año en el que te has afirmado más todavía, me parece, Fernando. Estos dos últimos años, Vito, estos últimos años, 2013, 2014, para mí fueron maravillosos. O sea, yo soy un gringo que nunca se quejó del trabajo. Había poco y no me quejaba, menos nos vamos a quejar ahora, ¿no es cierto? Pero, no, sí, fue un año maravilloso. El empujón grande lo dio enero con el Festival de Sauce, ¿no es cierto? Ah, claro. Ahí dio el que vamos a estar, si Dios quiere, vamos a estar el 9 de enero, la noche de la apertura, ahora el año que viene. Ya la otra semana. Sí, te anunciamos el otro día, se hizo la conferencia de prensa justamente y te anunciaron para el 9, o sea, la noche de Jorge Rojas. La noche de Jorge Rojas, ahí vamos a estar. Así que eso fue un empujón grandísimo. Después, bueno, tuvimos la suerte de entrar con nuestro humor acá, con el humor santafesino, ¿no es cierto? Humor de campo. Pudimos entrar en Ideas del Sur, que eso ya es Buenos Aires. Tocar ese piso y salir por Canal 9 cuatro veces también, eso fue maravilloso, eso fue un empujón muy lindo. Y bueno, recorriendo el país con el humor sano, humor tranquilo. Lo de Ideas del Sur, la palabra siempre vos lo viste, se me va, pero porque nosotros hablamos así, vos en tu casa también hablarás así, los muchachos que están ahí con vos hablarán así. Y a mí cuando yo me bajo del escenario siempre pido disculpas por la mala palabra y todos me dicen lo mismo. Si nosotros hablamos igual. Pero claro. Lo de Ideas del Sur que mencionaste recién, fue la participación en qué programa, Fernando. Eso estuvimos participando, eso se graba en Ideas del Sur, el programa se vende a Canal 9, claro, de Buenos Aires. Eso salió los sábados en el programa Tu Mejor Sábado, que conducen Diego Pérez y Zaira Nara. Uh-huh. Claro, claro. Yo tuve claro. La suerte de estar cuatro veces, dos veces como concursante y ganador, una vez como invitado, y la última vez, bueno, me tocó perder, no siempre se gana, ¿no es cierto? Pero lo importante, el grupo de humoristas que se armó, el grupo de amigos que ya, de todos los que fuimos, ya hay 18, creo que somos los que ya firmamos contrato para el año que viene. Ah, qué bueno, qué buena noticia. Es importantísimo, el año que viene se piensa hacer un programa semanal con todos humoristas del interior, porque yo cuando llegué allá y me tomaron una prueba, yo les aclaré ahí, tanto a Chato Prada, a Jope, que estaban los dos ahí, estaba Escoltores también, le digo, muchachos, le digo, yo vengo con lo mío acá, yo, el humor mío acá en Buenos Aires no lo van a entender, Y me mira Prada y me dice, para Buenos Aires tenemos 50.000 humoristas. Dice, nosotros a vos te queremos para el interior. Claro. Entonces, cuando escucharon lo que yo hice, me dice tanto Chiqui Abecassi, estaba Corona, estaba Sergio Bonal. Me dice, gringo, vos no tenés que salir de esa. Acá no importa si vos ganás o perdés en el programa, vos tenés que hacer eso, que es lo que busca esta gente para levantar el rating en el interior del país, ¿no es cierto? Que bueno, que fue lo que hizo Popo Llaveno, que fue todo lo que hicieron Hermes Campana, todos los chicos de acá de la provincia de Santa Fe, fuimos con lo nuestro. Y gracias a Dios quedamos para el año que viene, quedamos todos, ¿no es cierto? Qué lindo, qué bueno. Vos cantás muy bien, Fernando. Y la gringa mía dice que con la voz que tengo me tengo que alejar el micrófono. Yo le pregunto cuánto, y unos 20 años más o menos. No, yo creo que lo que pasa, Hugo, que vos viste cómo es. Cuando hay mujeres, a las mujeres les gusta la canción, a las mujeres les gusta el canto. Y ven una persona bonita como yo arriba del escenario, y claro, va cantando como Chayanne, como Arjona. Uno por ahí se rebusca, ¿no es cierto? Claro, acá te está Arlina te está escuchando con mucha atención. Arlina es venezolana, es una de las integrantes de Morenas Son. ¡Ah! Las conozco,
conozco a las chicas, las vi en la rechea una vez, las fui a saludar, me arrimé, pues yo soy muy amigo de Nesali. De mi hermana mayor. Claro, él siempre me... Nesali cantaba junto conmigo acá en Carcaraes cuando hacíamos los eventos para las grandes empresas hace 2-3 añitos atrás. ¿No? Ah, mira vos. ¿Qué mundo tan chequé? Mi amigo somos con Nesali, los chicos. Claro, mis sobrinos. Que todo, ¿no es cierto? Los bombones de mis sobrinos. Sí, son bombones y de chocolate. un placer conocerte. Te recibí diciendo que era Misiones porque hay una localidad de Misiones que se llama también Bernardo de Irigoyen. Que está ahí, salís del hotel y 20 metros estás en Brasil. Sí, ¿y ustedes anduvieron cerquita hace poco, anduvieron por acá por Galvez? Sí, estuvimos en octubre en el aniversario. Yo las tengo en Fey. Ay, tan bello. Aparte, siempre hablamos de ustedes, la conozco a tu mamá también. Mira vos. Mi mamá me tomó el vino en un evento. Ah, bueno, sí, siempre lo hacen. ¿Cómo? Tomaste el vino al gringo, decir vino. Este es una hermosa familia, la verdad que una hermosa familia. Muchas gracias. A mí lo que me gusta. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. El gringo de Weber es la. Es así como está charlando con nosotros en el escenario y tiene un vocabulario muy. Además coloquial. De ser sano, coloquial, le llega a la gente, sí. se baja del escenario, canta con la gente, uh-huh. Acompañado de la gente. Y después intentamos cobrar también. Y después, claro, bueno, esa es la parte más complicada, ¿no? Claro, claro, eso es importante también. Por eso hay que cobrar adelanto. Lo que pasa es que 30 años con la misma mujer y llegar sin plata a la casa se complica. No, y ahora que está llegando cada vez menos. Por Y ayer me dice la gringa, ¿no te acordás qué día es hoy? No, mi amor, qué sé yo, qué día es hoy. Ah, ¿no te acordás? Me dice. No sé, hoy es 22. ¿De qué? Le digo. De diciembre. ¿No te acordás qué día? Sí, negra, le digo. Hoy hace 30 años que tu papá nos encontró en la cama y me dijo, gringo, ¿te casás con la gringa o te mando 30 años en cana? Ayer hubiera salido libre yo. Y no tenés nada para decirme en 30 años, me dice. Porque, viste, uno la quiere arreglar, porque mete la pata, uno la quiere arreglar. Y si no tenés nada para decirme en 30 años, ¿cómo no voy a tener, mi amor? Le digo, si vos tuviste a lo mío cuando yo me caí mamado de la lancha, casi me ahogué. Vos tuviste a lo mío cuando me operaron 2 veces, vos tuviste a lo mío cuando me fundí, vos tuviste a lo mío los 2 accidentes, o sea que vos sos la yeta, hija de puta. ¿Te nutre Bernardo de Irigoyen con sus personajes o la mayoría son inventos? No, todos locales, en Ideas del Sur, en los 4 programas que estuve, nombré gente del pueblo. Oh, me imagino, qué alegría. Es más, hice amigar a 2 familias que estaban peleadas. Ah, ¿también eso? Sí. ¿Por qué? Sí. Sí, porque los nombré a los 2 y al otro día estábamos todos juntos. Claro. Qué bueno. Estábamos festejando el triunfo. Pero qué bueno. Cosas que pasan en los pueblos, Hugo, ¿viste? Pero... como somos acá. Yo el solo saber de que esa noche del programa en Barranca, que bueno, ahí las chicas conocen en Barranca, sí. Un amigo Agustín paró el show para ver el programa, para que la gente viera el programa en la tele, en pantalla grande. Después en Galvez, en todas las pizzerías, en todos los bares, estaba el programa, en Coronda mismo. Uno cuando se va enterando de esas cosas dice, pucha, pero a lo que uno llega, ¿no es cierto?, con... vale la pena estar vivo. O sea, hablando mal y pronto, no fue al pedo remarla tanto, porque hoy uno se da cuenta que primero y principal podemos vivir de esto que nos gusta, ¿no es cierto? Si bien hay que viajar mucho, bueno, ahí las chicas saben lo que es viajar y andar en las rutas de noche. Sí. Si bien hay que viajar mucho, el cariño de la gente no tiene precio. Es lo que más te empuja a seguir, ¿no es cierto? Boba, yo el año pasado en Sauce Viejo hice un show y ustedes, perdón, este año, y ahora en enero van a ver otro totalmente distinto, con algunas cositas repetidas que son las que pide la gente, ¿no es cierto? Claro, pero ese es un factor importante el que estás mencionando, ¿no? El tema de la cómo armar un show en el caso de, claro, que tenés que volver a Sauce Viejo, ¿no? Podés traer lo mismo. Sí, adiós, este año repetí, voy a repetir Federación. Yo ese fin de semana estoy el 8 en Federación a la Fiesta del Lago. El 9 ahí con la gente de Sauce, el 10 estoy con la Sole en Carlos Pellegrini en la Fiesta de la Escultura y el 11 vuelvo a Concepción del Uruguay con los Nocheros. Qué bien. Así que ese fin de semana tengo 4 eventos donde ya estuve en los 4. Claro. O sea, lo lindo, ¿sabe qué, chicos? Sí, que sí. Es volver a repetir en un año, porque por ahí pasan 2-3 años te vuelven a llamar, ¿no es cierto? Pero repetir en un año para mí es maravilloso. La verdad que es algo... pucha, decir cómo te tienen en cuenta. Aparte, todo gente sencilla, gente buena. Vos te metés ahí atrás con los artistas, con la gente que organiza, y decís,
pucha, que igual que ellos que soy. Claro. Allá en idea, pero claro, el primer día cuando entré, entré con una valijita y te perdés ahí adentro. Y ya el segundo día era otra cosa, y el tercer día tomaba mate con Liz Italiani, tomaba mate con como esta chica Sirio, Jessica Sirio. Tomábamos mate con Ileana Calabró, con los humoristas. Sos uno más ahí adentro. Pero claro, y sobre todo Ideas del Sur, que es una empresa para artistas de artistas, más allá de la parte administrativa y demás. ¿Cómo? Ustedes estuvieron ahí, ¿ustedes saben lo que es? Sí, claro. sé muy bien que lo que dices es tal cual. ¿Viste cómo es? Sí, y que te traten como uno más, ¿no es cierto? Eso para la gente del interior es lo que hablamos con todos los humoristas que fuimos. Es maravilloso por el hecho de que te hacen sentir uno más. Pero claro, aparte la única diferencia es la difusión. Porque claro, el talento tuyo es bueno, ya lo demostraste. Me explico, vos estarás de acuerdo conmigo que cuando el público te dice que sí, es el único motivo y el único propósito que uno tiene en esta carrera después de mucho tiempo es cuando el público te sigue diciendo que sí, continuar porque el público te sigue diciendo que sí. Es lindo cuando te vuelven a llamar, viste que eso es un sí, cuando te vuelven a llamar o vos te bajaste del escenario y vos ves que vienen y se sin conocerte te piden una foto. Una vez se arrimó una señora con la cámara de sacar foto y yo agarré la cámara para sacarle a ella con el marido y ella que se quería sacar conmigo. Claro, falta costumbre. Gringo, pensaste, por último, te quería preguntar esto a raíz de tu nombre, tu apellido fundamentalmente. ¿Pensaste antes de, digo antes porque ahora me parece que ya no vale la pena, pero en algún momento pensaste en cambiarte el nombre como para que no sea tan complicado recordarlo? Y era una época de mi vida, Hugo, que casi me llamo María Rosa. Y bueno, y después me di cuenta que no, esto del lado del hombrecito era más lindo. Bueno. No, Hugo, lo que pasa es que acá todo el mundo me conoce por el gringo. Acá claro, todo el mundo me conoce gringo acá, gringo claro, allá. Yo toda mi vida laburé en el campo. Fui tractorista, andaba en un fumigador. Yo hacía todo el día de laburo y a la noche me iba a hacer un yoga y al otro día venía y laburaba todo el día, hasta el patrón me reemplazaba. Qué para que yo durmiera un rato para la noche poder volver a hacer un yoga. Y yo con esto, gracias a Dios, con las dos cosas pude hacer estudiar un hijo, hacerlo recibir. Hoy estoy haciendo estudiar otro, el más chico, con esto solo. Y ¿de qué se recibió el primero? ¿Cómo, Vito? ¿De qué se recibió el primero? Técnico electrónico, ya hace 9 años que está en Rosario. Muy bien. Y el otro arrancó este año con kinesiología. Muy bien. Qué lindo. Así muy que bien. Yo estudié cirujano, pero me faltaron dos materias, quedé en ciruja nomás. No llegué. Y en la época de María Rosa casi estudió corte y confección también. También. Pero bueno, uno va cambiando, Hugo. ¿Qué va a hacer? Me di cuenta que no me podía afeitar las piernas, que me quedaban feos. Digo yo, no es lo mío. Esa vida que has tenido es lo que te mantiene con los pies sobre la tierra también. Es muy verdadera. Sí, la verdad que una vida sencilla, una vida tranquila. Está bien que acá en los pueblos, yo vivo en un pueblito de 1500 habitantes, que quiera conocerlo, venga, quiere estar tranquilo, que venga. Dejamos las bicicletas fuera a la noche, los autos abiertos. O sea, no hay mucho. Tenemos un solo policía y un choro. O sea que cuando algo se pierde, ya sabemos que uno de los dos fue. Pero tomándolo en serio, es un pueblito muy tranquilo, un pueblito de gente laburadora. Nos conocemos todos y eso es lo que más empuja. Yo, este año, en enero, cuando me subí al escenario de Sauce y el Pipi me presentó y me paré adelante la gente y empecé a ver las banderas de Galvez, banderas de mi pueblo, de Irigoyen, de Barranca. Wow. Digo yo, pucha, no estoy solo. Claro que no. Pero estaba solo, ahí me di cuenta que no estaba solo. Claro que qué bueno. Te aclaramos a la gente también porque... Me quedé pensando qué tranquilidad cuando el choro está en la casa, ¿no? Qué tranquilidad. Sí, no, pero aparte no, de la heladera no te roban nada porque los atendés vos, se los servís vos. ¿Ves? Claro, directamente. Sí. No, que por ahí dejamos pasar por alto y hay mucha gente que tal vez no sepa que Tu Mejor Sábado y algunos otros programas que salen en Canal 9 son producción de Ideas del Sur también. Claro. Sí, es todo. Por eso él contaba... Se lo venden a Canal 9 el programa. Claro, exactamente. Claro. Bueno, así que vas a tener un verano activo entonces. Hay un verano movidito. Movidito. Yo les prometo, chicos, que ir a visitarlo y estar ahí en vivo. Por favor, acá. Tomamos unos mates y charlamos un rato tranquilo.
Ya febrero y marzo ya viene más tranquilo, así que ahí les queda mi número de teléfono. Aparte a Hugo, a las chicas y a Hugo los tengo acá en las redes sociales, así sí, que sí. Encantadísimo de ir a visitarlo. Ya anduve visitándolo también a Cachito Galé, a un montón de gente que ayuda, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la gente del interior, la gente de los pueblos por ahí, no tenemos publicidad o la publicidad que necesitaríamos para estar, ¿no es cierto?, en los grandes eventos. Uh-huh. Yo digo que la radio de pueblo, el cable, ayuda muchísimo, y yo soy un agradecido de eso, porque si no fuera por la gente del cable, de la radio, que te dan una manito, que te ponen... Ah, les prometo, ya en poquito tiempo, ya me prometieron que antes de fin de año, pero no creo, va a estar el CD nuevo, el material nuevo que grabé Colo Córdoba, ahí de Horacio Córdoba. Ah, muy bien. Ahí está grabado un material muy lindo que va a salir, apenas lo tenga, yo les prometo que se lo voy a hacer llegar o se lo llevo yo personalmente. Qué grande. Hecho, lo ideal sería que vengas personalmente, así charlamos de paso. Nos encantaría verte. Ningún problema, apenas lo tengo, nos ponemos de acuerdo ahí en el Face. Eso sí, dame bien la dirección, porque viste que este gringo ve pasar cuatro autos y se pierde. Vi gente amontonada, fue una reunión de tupper esa que hacían los viejos acá. El gringo de Weber, de Bernardo de Irigoyen, como él dice, a 90 kilómetros de Santa Fe, ¿no? A 90 kilómetros al sur. ¿Cómo vamos de acá, por ejemplo? Autopista Rosario-Santa Fe. Uh-huh. Salen en Arocena, toman por Arocena, entre San Fabián y Barranca hasta el cruce, y si no, por Galvez. Perfecto. Clarito, ahí Galvez, clarito. Estamos 15 kilómetros por camino de tierra, cuando no llueve. Cuando llueve, camino de barro. Claro. Bueno, clarito. ¿Te quedás en Bernardo de Irigoyen para el 24? Sí, 24, trabajo esta noche ya en un rato estoy saliendo para Bombal. ¿A dónde? Bombal, allá cerquita de Firmat. Ah. Entre Firmat y Casilda. Ajá. Uh-huh. Un pueblito también. Esta noche voy a estar allá. Arranco 27 y 28, martes 30, y después sí, ya arranco el 2, el 3 y todo lo que se viene en enero, ¿no es cierto? Qué lindo. Felicidades. Felicidades, Fernando, gringo querido. Gracias, chico. Un placer haber charlado con ustedes. Igualmente. Un beso a Nesali, un beso grande a Nesali y a toda la familia. Con mucho gusto. A la mamá que me tomó el vino, de que se acuerda. Y bueno, con mucho gusto. Los muchachos ya saben, tienen un gringo amigo acá cuando quieran llegar. Total, yo no estoy nunca, vengan cuando quieran. apenas haya un clarito, apenas tenga el material nuevo, yo les prometo que se los voy a llevar personalmente, tomamos unos mates y charlamos. Seguro. Chao, gringo, un abrazo. Chao, mi amor. Un abrazo y besos para todos, feliz fiesta. Igualmente, saludos feliz a la familia. Saludos a la familia. Bernardo de Irigoyen, allí en el pueblo del gringo de Weber, que estaba charlando con nosotros, este cómico humorista santafesino que... realmente ha llegado a grandes escenarios, y también este año, el 2014, para felicidad fundamentalmente de él y de quienes lo quieren y de todos los que lo siguen, a la televisión argentina, a través de diferentes programas con mucho éxito.